hombre. Respeto. Trabajo en equipo. Integración. Compromiso. Nobleza. Inspiración. Todo eso que nos enseñó el rugby lo estamos llevando a la práctica. Desde hace 10 años, Rugby Sin Fronteras es la determinación de un grupo de personas que no se quedaron en la comodidad y un día salieron a proponer el tercer tiempo más grande del mundo. Todo comenzó en las Islas Malvinas, haciendo más que un partido, porque estábamos haciendo la paz. Y de ahí en adelante volamos alto, empujamos juntos, compartimos el sueño, encontramos personas grandiosas y nos nutrimos con sus historias de vida. Queda mucho por hacer en un mundo por momentos difícil, pero donde también abundan las almas dispuestas a hacer que cada minuto de la vida valga la pena. O lo que es mejor, que valga las alegrías. Porque lo primero que aprendimos del rugby es que se juega 15 contra 15 y hoy somos miles a favor de la inclusión, la igualdad, el encuentro, el respeto y la paz. Es apenas el comienzo de un partido que no debe terminar nunca. El rugby me ayudó mucho. En todo este tiempo que hago rugby, la verdad, me enamoré de este deporte. Mi sueño es ser jugador profesional, jugar en la selección de Puma y dar todo lo mejor. Recibiendo más fuerza, más ánimo para seguir con este club. Tanta tristeza que vino allá, venimos a sonreír acá. Aprendí a ser amigos, a compartir, aprendí de todo allá. Con los chicos de rugby, aprendí de todo. De allá venimos la tristeza y venimos a sonreír acá. Mi sueño del club es tener un vestuario. Bueno, el rugby significa muchas cosas para mí. Es parte ya de mi vida ya. Bueno, hay que agradecerle a estas hermosas personas que nos dieron esta oportunidad de poder llegar acá en Buenos Aires. Mi sueño es llegar a jugar con los Pumas y, bueno, ser ingeniero. Y también los quiero por lo que nos están ayudando en todo. Creo que ser feliz es lo más importante. Hay pequeñas cositas que nos hacen re bien. Y, bueno, venir acá a rugby, por ejemplo, es una de esas cosas. Felices por estos 10 años. Felices por saber que con tu ayuda serán muchos más. ¡Equipo listo! Gracias significa la palabra ganache. ¿Está?